Hace horas que no escribes. ¿Te olvidaste de mí? Siempre estoy pensando en ti. ¿Me extrañaste? Nassim, ¿estás borrando lo que escribes? Sí, te extrañé, Nehir. Yo también te extraño. ¡Aizel! ¡Querida mía! ¡Aizel! ¡Aizel! Estoy terminando de arreglarme. ¡Aizel! Aizel, pero el juez ya está aquí, amor. ¿Por qué cerraste? No quería que me vieras. Estoy muy emocionada. Querida mía, no llores. Nunca más volverás a llorar. Te juro que te haré la mujer más feliz del mundo. No, Ismet. Debes esperar hasta que nos casemos. Entonces, ¿vayamos con el juez? Sí. ¿Por qué estacionaste el auto en la puerta? Ya no tardan en traer el pastel. Hay que dejar la entrada libre. Ve a mover el auto. Ay, se ven bien juntos, ¿verdad? Mi hija luce como un ángel. Señora Serrín, mi nuera debe ser muy dedicada. Quiero tener nietos de inmediato. Por supuesto, los niños son el fruto del matrimonio. Oh, elevaré mis oraciones para que este deseo se cumpla. ¿De qué se trata? ¿Por qué no dejaste el teléfono en la habitación? Nos encontramos reunidos el día de hoy. Con la emoción se me olvidó. Deben ser mensajes de felicitación de mis amigos. Entiendo. Sí. Nadie les obligue. Por la plena autoridad que me confiere el distrito como juez civil, iniciamos la boda. Lehir, ¿te desconectaste? Señorita Aizel Tashi. Se encuentra aquí por su propia voluntad. Estoy enferma, me preparo una sopa. ¿Para aceptar al señor Ismet Sahin, aquí presente, como su legítimo esposo? ¡Sí! Ahora me dirijo a usted, señor Ismet Sahin. Se encuentra aquí por su propia voluntad y sin ninguna presión para aceptar a la señorita Aizel Tashi como su legítima esposa. Nada, solo estoy cansada. ¡Acepto! La tía del novio da una moneda de oro. Muchas gracias, tía. Una pulsera de oro para la novia. Y ahora la segunda pulsera de oro. Estoy muy feliz, Ismet. Así imaginé la boda de mis sueños. Muchas gracias, cariño. Gracias. Y todavía falta la mejor parte. La luna de miel. Aquí en tu boca parece que hay un poco de pastel, mi amor. No sabes cuánto tiempo he esperado esta noche. Por fortuna, aceptaste casarte enseguida. De inmediato me diste tu confianza. ¿Te imaginas que fuera un ladrón o un estafador? Eres un ladrón, Ismet. Me robaste el corazón a primera vista. ¡Ay, no, Ismet! ¿Por qué tienes ese dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Mamá? Dime, linda. ¡Mami! ¿Sí? Quítale ese dinero, me molesta. Oh, mi bebé, ¿le molesta? Voy a guardarlo mientras sí. Bailan. Me llevaré esto para que estés más cómoda. También este, estarás más ligera. Bailemos. Muy bien. Gracias por tenemos un problema. Baila con tu padre. Ismet, hijo, ¿me dejarías bailar esta pieza con mi hija? Está bien, claro, suegro. Hija,
No podemos usar sus tarjetas hasta el límite. ¿Qué? Hay un problema. En el hotel me enviarás el mensaje del banco de su teléfono. ¿Cómo haré eso? ¿Es tan necesario ese mensaje? ¡Haz lo que te digo! Oye, tranquilo. Quita esa cara y sonríe. Antes de que se vayan, déjale el oro a Serrín, ¿de acuerdo, hijita? Está bien. ¿Lo haré? ¡Ah, mi hermosa hija! ¿Ismet? Sí, amor. Llévame en tus brazos, cárgame. Te cargaré al llegar a la puerta, mi vida. La habitación está muy lejos. Ay, no seas malo, Ismet. Me ilusiona que me lleves en tus brazos, por favor. Ismet, ¿te preocupa lo gorda que estoy? ¿Por eso no me quieres cargar? Tienes razón, por poco no me quedé el vestido. No dejaré que me veas sin él. ¿No me dejarás verte? ¿Por qué? No me verás. No digas eso. Eres hermosa y tan delgada como una hoja. Lo digo en serio. Ven. ¡Oh! Arriba. Ismet, no puedo creerlo. Eres muy fuerte. Mi musculoso esposo. Jamás se dejará caer, jamás. No recuerdo dónde estaba la habitación. Ah, es esa. ¿Dónde está la tarjeta? Espera un momento. Deprisa, dámela. Quiero entrar. Toma. Bien. La llave. Va al revés. Espera. Espera. Ismet. No, Ismet. Estás todo sudoroso, báñate. Luego nos bañamos juntos, Aysel, ¿te parece? Lo haremos, pero ¿sabes lo importante que es esta noche para mí? Y lo inolvidable que tiene que ser. Tienes razón. La tengo, amorcito. Ya voy. Ah, espera, Ismet. Quiero llamar a mamá para que esté tranquila. Pero mi teléfono no tiene batería. ¿Me prestas tu teléfono? Toma. ¿Y la contraseña? Aysel, con dos L's. ¡Ay, qué romántico! Hola, tengo el teléfono. ¿36545? Bien. Querido, toma tu tiempo en la ducha. Tengo una gran sorpresa para ti. ¿Te encantará? Ismet, ¿por qué no te secaste? Estoy muy emocionado, amor. Comencemos con la champaña. ¡Termínala! Ay, se deja las copas ahí. Con cuidado. Camina, camina. Recuéstate. No me voy a tardar. Espera. Te esperaré en nuestra cama.
llevo. ¿Por qué te acostaste encima? ¡Levántate! Ya viene. ¿Lo consiguieron? Sí. ¿Dónde está Nasi? ¿Nasi? No tardará en llegar. Tengo mucha hambre, a pesar de lo que comí en la boda. Pidan algo. Ahí está. ¿Por qué traes la túnica en la mano? Llamarás la atención. Para que no se arrugue, me lo pidió el dueño. Dame la llave. Necesitas concentrarte. Llévatelo y desmantélalo. Quítale todo. Y no pases por ahí como la última vez. Quita la sonrisa y vete. Está bien, desapareceré. Ah. Toma. Gracias, esto es tuyo. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Buenas noches. Espera, ¿por qué te vas? Tengo hambre. Es mejor que nos vayamos. Quiero comer. Ya, te haré un sándwich más tarde. ¿Por qué huir? Pero le dimos una dosis muy alta. Dormirá por varios días. Es mejor no arriesgarse. Vámonos. ¿Y cuánto ganamos? No nos fue tan mal. ¿Y qué significa no tan mal? 120 liras. ¿Qué? ¿Eso fue todo? Durante 2 meses fui la chica Aysel cada mañana, cada noche, todo el tiempo. Aysel, Aysel. Ay, solo existen 40 palabras en su vocabulario. Y así acepté comprometerme con él. No te preocupes, cariño. La próxima vez obtendremos más. Somos 4 en el equipo. La ganancia personal se reduce. No importa. Lo único que quiero es descansar. Te ganaste el descanso. Qué bien. Estoy preocupado por ti. ¿Cómo estás? ¿Ya mejor? Tal vez seas el único que se preocupa por mí. Estoy mejor. ¿Y tú qué estás haciendo? Nos dormimos mientras revisábamos los archivos de la gente nueva. ¿Con quién te dormiste? No me malentiendas. Me quedé dormido con el perro. Oh, es su perro. ¿Quién tiene un perro? Estoy viendo un video donde a un chico lo sorprende su perro. Esos videos con perros me encantan. Déjame verlo. Tú mantén la vista al frente, estás conduciendo. ¿Así que tienes un perro? No lo habías mencionado. No te lo dije. La encontré en el camino esta semana. Estaba herida y la curé. Nasim, sé muchas cosas sobre ti. ¿Por qué te cuento todo lo que me sucede? Igual que yo.
Nassim, ahora tengo mucha curiosidad. ¿Sobre qué? Es agradable imaginar cómo eres mientras nos escribimos. Pero ya no quiero imaginarte más. Para mí es suficiente. Para mí no. Necesito verte. ¿Puedes enviarme tu foto? Anda, estoy esperando. No tengas miedo, también te enviaré la mía. Es hermosa. Ahora es tu turno. No tienes que tomarte una en este momento. Cualquier foto estará bien. Enviarle una foto mía. Nassim, ¿no te gustó mi foto? ¿Es por eso que no me envías la tuya? No, claro que no. Eres muy hermosa. Ahora tú envíala. ¿Dónde estás? ¿Qué esperas, Nassim? Anda, por favor. Nassim, no me hagas rogarte. Seré él. Ella nunca me verá. Por favor, enciende la calefacción, nos vamos a congelar. No funciona. No, ¿por qué? Se descompuso.
Entonces conduzca más despacio. Tengo el estómago revuelto. No puede ser. ¡Oye, Nassim! ¡Nassim! Estoy a sus órdenes. Esto es urgente. Ven, tenemos que hablar. El trabajo de inyección debe ser terminado hoy, señor. ¿Podría hablar con...? Es algo que tengo que hablar contigo. Ven. Ahmed, te encargo que terminemos el proceso el día de hoy. Dense prisa. ¿Qué pasa? Acabo de hablar con el jefe. Dice que hay alguien importante entre los nuevos ingresos. Se llama Tariq. ¿Importante? Es lo que dijo. El señor Kemal quiere que le des un trato especial. Señor, tengo mucha gente. No puedo dedicarme solo a él. Además, aquí se viene a trabajar. Quiere que lo hagas tragarse su orgullo, Nassim. Necesitas tomar medidas drásticas con él. Si quiere escapar, debes detenerlo. Necesitas ser muy severo con él. ¿De quién habla? ¿Quién es ese Tariq? ¿Y qué tiene el jefe contra él? Eso no lo sé. No se le puede preguntar todo al jefe. ¿Disculpe? Aparte de hacerme cargo de la obra, ¿tengo que cuidar a ese tipo? Pídale a Ibrahim que lo cuide. Déjame decir que en todos estos años es la primera vez que el jefe pide algo tan específico. Él confía en ti, es por eso que te pide que le des ese trato. No te preocupes, hablé con Ibrahim, él te ayudará. Nos vemos pronto. Llegamos. Tomen su equipaje y esperen. Ibrahim, traje a los nuevos. ¿Llegó el hombre del jefe? Ahí está. Todo el camino estuvo quejándose, que si la calefacción, que si su equipaje y demás. Creo que quería un transporte privado. Me dijeron que le quitaras el teléfono. Yo me encargo. ¿Cuál es su problema con el jefe? No lo sé, nadie habla sobre eso. Oye, acércate. Dame tu teléfono. ¿Por qué? Es una orden. ¿Estamos en una prisión o qué? Mira, amigo, dame tu teléfono. ¿Me lo vas a regresar? Háblalo con el encargado, dámelo. Apágalo. Ah. Señores, síganme, por favor. Vamos. Aquí dos personas, los otros allá. Tienen una ducha. También un baño. Acomódate aquí. Estambul, en esta habitación. La litera está libre. Háganlo rápido, no los voy a esperar todo el día. Pasen, pasen. Tenemos una cama para todos. Por aquí, pasen. Ya. ¿Falta alguien más? Muy bien, pasen.
Amigo, no me quedaré aquí. ¿No tienes otra opción? Está bien. Regreso al pueblo y me quedo en un hotel. Mañana vendré en taxi. ¿Cómo llego al pueblo? ¿No irás? No se puede. Pensándolo bien, tienes una opción. No está lejos. Camina unos 100 kilómetros siempre colina abajo y con suerte llegarás mañana por la mañana. Señores, asómense, les voy a decir algo. ¿Qué esperan? ¡Rápido, rápido! Al terminar, vayan al edificio de al lado, a la cafetería. Les pido que coman lo más rápido que puedan. Y después, vayan a trabajar. No tienen ninguna duda, ¿verdad? ¿No? Bien. Bienvenido al trabajo. Provecho. Pase, bienvenido. No quiero eso. Todavía no desayuno. ¿Me preparas un omelette con muy poco aceite? Claro, con mucho gusto. Vaya a sentarse y enseguida se lo llevo. Sara, dame algunos champiñones, pimientos y otras verduras, por favor. ¿Qué harás? Un omelette para el nuevo ingeniero. Llévale una taza de té. Buenos días. Aquí tienes su té. Buen provecho. Gracias. Hola, Jalil. ¿Qué haces? Ibrahim, ¿por qué no me dijiste que llegaría el nuevo ingeniero? ¿De qué ingeniero me hablas? El muchacho que está ahí. ¿Quién más? Ahora tengo que trabajar a toda prisa. Me pidió un omelette y espero que le agrade. ¿Hablas de ese rubio? ¿Mm-hmm? ¿Cuál ingeniero? ¿Es un trabajador más? No me digas. Sí, ¿ah, ya sí? No me quites el tiempo. Me voy. Rubio, ya párate. El jefe te espera. ¿Mi omelette? No me digas, qué sabroso. Levántate, esto no es un restaurante, ni un lugar de descanso. ¿Qué esperas? Yo me tomo el té, date prisa. Aún no lo pruebo. No importa. Muévete. Qué rico. Y ordenó comida. Gracias. Que se vaya. Ya deja ahí, no es ningún ingeniero. Pase. Jefe Nassim, la persona que viene de Estambul. Hola, soy Tarik. ¿El enviado del jefe? ¿Tú eres Tarik? Sí, hubo un pequeño malentendido. Pero se arreglará. No dije que podía sentarte. ¿Necesito un permiso? Para todo lo que hagas aquí. De acuerdo. Por cierto, ¿qué te pasó en la cara? Se ve muy mal. Espero que pronto te recuperes. Ve a cambiarte de ropa. Ponte algo viejo. Es mi ropa más vieja. Ibrahim. Jefe. Llévalo a la construcción, trabajará vestido así. Un momento. ¿De qué construcción hablas? Viniste a trabajar, ¿no es así? Eso es lo que eres. Me queda claro. Pero necesito una oficina, un lugar que esté a mi nivel. No soy cualquiera. Mírame. ¿No me parezco a él, o sí? Ibrahim, llévatelo. Espera un momento. Tranquilo. Creo que no lo entendiste, te lo explicaré. Entre el señor Kemal y yo no hay ningún conflicto. Es solo un malentendido. Muy pronto comprenderá que cometió un error. Entiende que no voy a quedarme, solo sigue la corriente. Aquí mismo ponme una silla y una mesa. Solo unos días y me iré. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí, como digas. ¿Ves qué fácil? Nos entendimos. Ven conmigo. Esto claro. Es una broma muy mala. Nunca he subido tan alto en mi vida. Siento náuseas y vértigo. En mi casa ni siquiera puse las cortinas. Ya basta. Ayudarás al encargado. Sostendrás la caja de herramientas. ¿Tú piensas que con esta ropa subiré hasta allá para cargar herramientas? ¿En serio? Ibrahim, su ropa. Me voy a caer, ¿no lo entiendes? ¿A dónde crees que vas? No te pasará nada, es muy seguro. Sube tú, entonces. Ven aquí. Escúchame. Cuando te diga algo, no opines, porque te estoy dando una orden.
No seré tan educado la próxima vez. ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¡Contesta! ¿Me oíste? Sí, te entendí, sí. Ibrahim. Póntelos. ¿Qué hago con mi ropa? Ayúdale. ¿Qué esperan? ¡A trabajar! ¡Ahora! ¡Vamos! Ten cuidado. Vámonos, Ibrahim. ¿Todavía no estás lista? Te llevaré a un lugar muy agradable para desayunar. ¿Qué esperas? Ya te dije que no quiero desayunar afuera. Después me preparo algo. Aquí no hay nada para comer. Estuvimos fuera 2 meses. Vamos. Pues pediré que me traigan algo de comer. Eres necia. Entonces te veré en la noche. Está bien. Nos vemos. ¿Qué haces ahí, guapo? Uf. ¿Ahora qué se te olvidó? Hola, Celine. No te quiero ver. ¡No te quiero ver! Pensaste que no te encontraría, ¿verdad? Pero aquí me tienes, te busqué. ¿Pensaste que escaparías con las alhajas, los regalos y el dinero que me quitaste, Celine? No te quité nada, todo me lo diste. Cierto. Te los di porque pensaba que estabas enamorada de mí. Pero resultaste ser una vil sinvergüenza. Escúchame. Resolveremos esto de una manera tranquila. ¿Por qué no vas y traes mis cosas? ¿Te parece? Ve por ellas. Te espero. Aquí no tengo nada. Dijiste que eran valiosas, Celine. ¿Mm? En realidad también dijiste eso de mí. Te lo advertí. No quería que me tocaras e intentaste besarme a la fuerza y no te lo iba a permitir. No me digas que lo vendiste, Celine. ¿O ese no es tu nombre real? ¿Eh? Anda, ve. Me vas a devolver todo lo que me robaste. Por favor, escucha. ¡Vas a devolverme todo lo que me robaste! ¡Más encima! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué sucede? ¿Qué son esos gritos a estas horas de la mañana? Lo siento, señor Orham. Pero el señor ya se iba. ¡Este es un lugar decente! Le pido una disculpa. Solo permítame que resuelva este problema para que pueda irme. No me importa su problema. Resuélvalo en otro lugar. No venga aquí a molestar. Señor, si me permite. ¡Celine! ¡Celine, abre la puerta o la tiro! ¡Váyase o llamará a la policía! ¡Celine, abre la maldita puerta! ¡No puede hacer eso! ¡Abre la puerta o la tiro! ¡Ahora llamo a la policía! Está bien, me voy. No se preocupe, señor. Celine, esto no se va a quedar así. ¡Nos volveremos a ver! ¿Quién es? Soy yo, Nehir. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Es parte de la diversión. Pase, ¿quiere un café? No bromees con algo tan delicado. Vi el miedo en tu cara. Mira, a la larga este tipo de trabajos traen grandes problemas. No vale la pena. El problema es que no sé hacer otra cosa. Serri no se preocupa. Dice que son gajes del oficio. Si estuviera aquí, habría manejado mejor la situación, pero... Siendo honesta, me sorprendió que diera con esta dirección. Es necesario que te alejes de Serrín. Mira, eres joven y hermosa. Deja ese trabajo.
Serrín me encontró cuando estaba muy sola y me llevó con ella. No puedo abandonarla, compréndame. No se preocupe, voy a tener más cuidado. Pero pase. Vamos a tomar café, ¿sí? Tengo cosas que atender. Volveré más tarde. No le abras la puerta a nadie, ¿entendido? Entendido. ¿A dónde vas, amigo? Voy al pueblo. ¿Puedes llevarme? No, lo siento. ¿Por qué? Está prohibido. Mira, te daré todo el dinero que tengo, ¿te parece? 400 liras. ¿Aceptas? Está bien. No, pero no te sientes aquí. Te van a ver. Vete atrás. Conseguiré un auto y volveré a Estambul. Pero ¿con qué dinero pagaré? ¿Por qué paró? Baja de ahí. Fuiste tú. ¡Me llevarías al pueblo! ¡Mi dinero! ¿Eh? ¡Basta! ¡Déjalo en paz! Regresa a trabajar. No debiste darle dinero. Ibrahim, llévatelo. ¡Suéltame! No iré. No me quedaré aquí. Mi teléfono. ¡Dámelo! Quédate con él. Y con mis cosas. Aún así me iré. ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué clase de lugar es este? ¿Cuándo olvidaron a la humanidad? Yo ya me voy. Deténme si puedes. Jefe. Déjenos mostrarle lo que es el infierno. Déjalo ir. Veamos qué tan lejos llega.